dando la pelota el jugador Pallero para mandarla por arriba contra el área de el Beto Bologna, el ex arquero de Banfield, tomando carrera Pallero para pegarle con el pie derecho, cambiando la pelota por abajo a la derecha para Coronel. La tiene Coronel, coloca centro, sale Bologna, quedó a mitad de camino. Fue penal, Y marcó penal el árbitro Rapalini. Marcó penal para Banfield el árbitro Rapalini, Silvio. Que vi una mano de, yo vi la mano de Poncio. Yo le vi la mano, digo, ¿qué hace? Si se va al córner, digo, la va a cabecear al córner. Metió la mano Poncio, fue clarito desde acá, por eso el penal para el taladro. Penal para Banfield a los 15 minutos del primer tiempo. ¿Quién va contra la pelota? ¿Lolo? Para mí es Lolo Botines anaranjados. A ver si es el segundo penal consecutivo que ataja el Beto Bologna. Es así, Luciano Lolo, Lito. Luciano Lolo para el penal contra el Beto Bologna. Se conocen Lolo y Bologna. Se conocen Lolo y Bologna. El Beto viene de atajar un penal contra Godoy Cruz de Mendoza cuando se le venía la noche a River. En aquel partido, en el último, el Beto Bologna en su casa, prácticamente en la cancha de Banfield, contra Lolo, que también anduvo un tiempo largo jugando poco con la camiseta de River. Va Luciano Lolo. Banfield va a marcar el primer gol de la noche aquí en su estadio. Metió la mano indebidamente Poncio, cobró Rapalini el penal para Banfield. Tomando carrera Lolo, penal para Banfield. Botines anaranjados, igual que su camiseta, en Luciano Lolo. El Beto Bologna se tiene fe en su casa, se tiene fe en la cancha de Banfield, pero va Lolo para rentarle el arco. Tomando carrera Luciano Lolo, va Lolo, 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 la tiró a la tribuna, la tiró a la tribuna, Lolo, la tiró a la tribuna, Luciano Lolo, le pegó a la pelota como si fuera una guitarra, Lolo, la tiró arriba del arco, evitó el propio Lolo que Banfield se pusiera en ventaja en su estadio, Silvio. Pero hace rato no veo un penal tan mal pateado, tipo rugby después de un try que tenés que convertir el penal a los palos. Pero fue muy alta, pero muy alta, pero muy alta. Esa pelota de Lolo, increíble. Fue la guitarra de Lolo, ¿no? Ferreira es el que le va a pegar finalmente en el tiro de esquina para River. Cristian Ferreira tomando carrera desde la izquierda, tiro de esquina para el equipo del Muñeco. Viene por arriba, entró para cabecear Sosa, entró para pelearla todo River. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Nacho Fernández! Nacho Fernández, un salto previo al toque final de Nacho Fernández, aparentemente del paraguayo Rojas, cuando River fue a buscar la pelota contra el área de Banfield y estirando la pierna zurda, el flaquito de Dudinía, que Nacho Fernández a los 16 minutos del segundo tiempo, en un partido bravo, bravo, bravísimo, bravo, River 1, gol de Nacho, Banfield 0. Nacho Pescador en el área chica. Vino un centro desde allá, desde la izquierda, en ese tiro de esquina. Sanguinetti se le acerca al asistente. Dice, che, Nacho no estaba en posición adelantada. Parece que no, ya lo cobraron. Ganó Rojas de arriba, derivó Nacho Pescador con esas tabitas, con esos gemelitos, con esa zurda fantástica. Gana River 1-0. Está ganando River el partido en un trámite complicado para el equipo del Muñeco. Está muy bien armado Banfield, muy bien armado Banfield. No ha sido casualidad lo de Banfield en los primeros partidos de este certamen. Saca la pelota Sosa, Sosa que la pone arriba para Prato, la corre Prato, viene cerrando Luciano Lolo. Estiró la pierna zurda Nacho Fernández y marcó el gol para River. Sin hacer un gran partido, Nacho dijo presente a la hora de marcar su gol. Tiro de esquina para el colombiano, le pega a Carrascal, coloca la pelota por arriba al área, un cabezazo roja, ¡gol! ¡Celso! ¡Gol! Tremendo fusilamiento al arquero de Banfield con el cabezazo de Celso Rojas, el paraguayito. Se levantó de manera gigantesca en el área de Banfield para marcar el segundo gol. Tremendo cabezazo.
cabezazo, cabezazo del paraguayo, como se dijo alguna vez, como me lo enseñó el Tano Fassini. Paraguayo que no cabecea merece cadena perpetua. Cabezazo enorme del paraguayo Rojas, que merece la felicidad eterna. Celso Rojas a los 33 minutos, River 2, Banfield 0. Alinearon todos los planetas. Lolo la tiró a la luna. Se lesionó Cuero, se lesionó el arquero. Nacho Fernández encontró un rebote, no sabemos de dónde. Bolonia lo salvó a River. Álvarez la tiró afuera y ganó una vez de arriba. Un milagro, un gran cabezazo de Rojas. Un lindo tiro de esquina de Carrascal. Gana River 2-0. Se alinearon los planetas. De Celso, ¿no? Qué cabezazo que metió Celso Rojas, ¿eh? Lo fusiló con la cabeza. Se ha terminado el partido, ganó River. Ha ganado River, ha ganado el equipo de Napoleón. Ha conquistado el equipo de Napoleón un partido difícil con los goles de Nacho Fernández a los 16 minutos del segundo tiempo y a los 33. Un tremendo cabezazo de Rojas en este segundo tiempo para darle la victoria a River frente a Banfield por 2-0. Había errado un penal en el primer tiempo Luciano Lolo para el equipo de Sanguinetti. Se habían ido lesionados Cuero y Arboleda en el primer tiempo para Banfield. Lo echaron al colombiano tontamente a Carrascal en el final del partido. Victoria para River. River 2, Banfield 0, comentarista. Planetas alineados en el sur. Por todo lo que dijo Lito recién, Lolo la tiró a la tribuna, se lesionó el mejor que tienen, que es Cuero. El arquero, que es un fenómeno también. River encontró 2 goles. Nacho Pescador la bajó roja. El 1-0, jugó bien Banfield. No sé si daba para el 2-0, pero lo consiguió, lo logró. Un rival complejo, difícil, duro. Ganó River 2-0 aquí en el sur.